Ya llegó el momento más delicioso. ¿Cómo estás, Mariano? Saludos, es saludarte, Mariano. ¿Cómo estás, bebé? Muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal? Ya inició Lupe Reyes, ¿no? Ya inicia, pero antes de que entremos de lleno contigo y en la cocina. Más adelante. Tenías casi un saludo. Ya se me estaban olvidando, ¿ya ves? Sí, claro. Bueno, un saludo para la capitana Araceli Rodríguez Rojas. Bueno, siempre nos ve. Los jueves se despierta muy temprano para ver la sesión de cocina y, bueno, para verlos a todos. ¿Capitana qué? Araceli Rodríguez. ¡Capitana Araceli! ¡Araceli! Aquí reportándonos. Nos cuadramos contigo, cuando... ¡Saludos! La famosa capitana. A comer rico. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un fettuccine con langosta y una salsa de... Ahora sí, Mariana. No se preocupe. Les decía, es una langosta con fettuccine y una salsa de tomate fresco con ajo y albahaca. Okay. Bueno, vamos a cortar primero, vamos a agregar aceite de olivo. Aquí sí es importante que sea aceite de olivo. Aquí no hay que sustituir ni por mantequilla ni cualquier otro aceite. Hay que conservar la esencia del aroma. Ahí sí me la pones bien difícil. Imagínate, ¿qué voy a hacer con una langosta en la casa para partirla como el diablo? Con una tijera, la parte blanda, que es la parte como aquí de la pancita de la langosta. Ajá. La vamos a cortar. Ok. Muy fácil. Oye, tiene un sabor fuerte, ¿no? La langosta es rico. Sí, 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 es un sabor fuerte. De hecho, por eso la salsa tiene que ser una salsa muy, muy suave, muy ligera. El chiste es que conserve toda la frescura y los aromas y los sabores. Uf. Esta colita la voy a poner aquí. Tengo mi agua caliente. Esto es para hacer como una especie de fondo. Para después ponérselo a la pasta. ¡Ah, qué rico! Tomate fresco. Ajo. No es ni empezado y ya se me está antojando. Y el aroma que va a ser. Tomatito con ajo y aparte lo aderezas con algo más. Tomate, ajo, albahaca y aceite de olivo. Nada más. Lo más fresco posible. Vamos a... Voy cortando la langosta. Okay. Oye, ¿cómo nos debemos de fijar a la hora de comprar nuestra langosta? ¿Qué debe de tener o cómo se pide? Bueno, de entrada, aquí en Veracruz solo llegan congeladas. Y bueno, lo ideal es que no tenga ningún aroma feo, ¿no? Okay. Que huela realmente a marisco. ¿Podemos sustituir por camarón? Sí, aunque aquí lo que queremos es que la langosta, el sabor, la frescura, el aroma de la langosta, que se nos impregne en la salsa. De hecho, si se dan cuenta, no le estoy poniendo ni ajo, ni aceite. No, va directo. Va directo. Directo a la salsa. Sí, que absorba todos los sabores. Todos los sabores de la langosta, todo el jugo. ¡Uf, qué delicia! Es que la langosta se prepara... Mira, aquí tienes dos, ¿no? La langosta que se prepara de muchísimas formas, igual que la pasta que le puedes mezclar de todo, ¿no? Sí, le voy a agregar vino blanco. Es vino blanco, sí que se da seco. ¡Ah, qué chico! ¡Muy chico, bueno! Así es. Oye, pero si les piden seguir el aroma del vino. Pero bien. Claro. No es ni siquiera exagerado ni fuerte. Es muy rico, muy agradable. Voy a agregar un poquito muy de sal. Muy ameno, ¿no? Un poquito de sal. Me encanta. Y para suavizar un poquito el tema del vino, le voy a poner un poquito de caldo de langosta. Del fondo. ¿Y ya fue suficiente ese reposo para poder desprender ese caldo? Sí, claro. De hecho, el caldo el agua que teníamos aquí ya estaba caliente, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, la caparazón de la langosta ya cambió de color. Sí, ya se puso rojo. Se puso súper roja. Rojo intenso. Muy raro. Y se come la boca de Ana cuando come mucho. Sí. Se lincha. Cuando le pongo mucho habanero a los dos. Cuando come mariscos más. Cuando come mariscos se hincha toda. Ya quedó, ¿verdad? Entonces la podemos retirar tantito del fuego. Sí, claro. Voy a agregar mi pasta. ¿La pasta escogiste qué tipo de pasta? Fettuccine, boludo, fettuccine. ¿Otra pasta, Mariano, o aplica el fettuccine para este platillo? De preferencia que sean pastas largas. Aquí no aplican las pastas cortas como el pene o el fusilli. Uh-huh. Esas son pastas que están elaboradas para salsas, sobre todo salsas de tomate, pero licuados, ¿no? Claro. Okay. Para este tipo de salsas, todo lo que es salsas frescas o el ajo, el aglio olio, aplican las pastas largas. Oye, por ejemplo, el pelo de ángel, que es así como súper delgado. Capellini también aplicaría aquí. Ah, el pelo de ángel, sí. ¿Cuál es ese? Ok, ya no. No, no, bueno, viene. Esto
si viene con todo. Si viene, la si viene Ana comiendo la lentejuela transforma. No, bueno, maravilloso. Para terminar, voy a ponerle albahaca fresca. Aquí lo tengo. Ajá. Uf, qué rico. Es que es como un espagueti, pero es súper, súper delgadito, ¿Eso que le estás poniendo qué es? Este es mal? Albahaca. Albahaca también le da su toque especial. Es para darle un toque de frescura. Sí. Y si me acercan el plato, vamos a emplatar. Claro que sí, sí, con gusto. Es una preparación. No lo encontraste, ¿verdad? No, pensé que estaba en otro lado. Gracias. ¿Ah, sí, ya quedó? Ya quedó. Es ya una preparación rápida. Muy rápida. Chequen cómo se sirve, ¿eh? Hay que darle vuelta porque no vaya a ser ahí que se les bata el... A mí lo que se me complica, bro, pavón, es la forma de comer. La forma de comerlo. Con el tenedor haces el mismo movimiento. Ajá. Ay, no. ¿Sí? ¿O qué? ¿Qué pasa? Ah, claro que sí, con gusto. Sí, en lo que emplatamos, ¿puedes, por favor, decirnos cuál es el orgullo? Ah, le pones... ¿Qué no va el horror aquí? No, no. Gobiérnate, okay, mijo. Oye, qué bueno se ve eso. Qué lástima la que no lo puedas comer. Oye, esto no se puede comer, esto no se come, ¿verdad? Eso no se come. Es nomás el adorno. Es el adorno. Sí. Digo, para la gente ya que tiene mucha hambre. Pero ¿no? Tú sí te lo comes, ¿eh? Sí. Tú a sí ver, te lo voy bueno, a Chiquilín se lo come. Hasta le saca todo el hueso. Y antes de que le entren, yo le voy a tomar una foto para que no, a través de Instagram, recuerden que nos encuentran como... Bro Mariano. Tus redes sociales, por favor, hermano. Mariano Cárdenas Cuevas en Facebook y en Instagram como Chef Mariano Cárdenas. Porque tienes madre y padre. Así es.